Buenas noches, bienvenidos. Posiblemente les defraude el programa de hoy. Muchos de ustedes deben estar esperando que me ocupe de la denuncia judicial que contra esta persona ha hecho Héctor Mañeto, el líder de lo que yo llamo la mafia mediática del país. Es probable que nos veamos las caras esta semana. Según la citación, él también tiene que ir a defender su honor. Será para mí una gran oportunidad de poder decir en la cara lo que muchas veces he dicho ante una cámara, ante un micrófono, me gusta que ocurra esto, aunque duele, preocupa y angustia, esta persecución constante, a veces lanzan perros para que vengan a morder la dignidad de las personas, y me ha pasado muchas veces, pero en algún momento que el propio Mañeto asuma hacerlo él, y me da gusto, espero con avaricia el día de esta semana en el que estaremos... Cara a cara, esperemos que así sea, y no por una cuestión de valentía, sino todo lo contrario. A mí no me molestaría para nada hasta ir preso, para sostener lo que vengo diciendo hace más de 20 años, y él lo sabe. Pero que estalla particularmente a partir de la ley de medios, porque antes lo que hacían era ningunearme, yo no importaba qué era, nada. Sigo siendo nada, pero en determinado momento dijeron este tipo hace 20 años que nos denuncia, cuando se habla de la ley de medios, tiene alguna credibilidad frente a la gente. Entonces me la quisieron comer, esmerilar. Y por cierto, se comportaron como esos hacen siempre. La mafia o protege tipo al capone o ataca o da correctivos. Al capone va a un supermercado, iba y decía, vengo a ofrecerles protección. ¿Protección de qué? Si no nos pasa nada, ¿no? De lo que les va a pasar. Así es que ha procedido. Este hombre viene a buscar... Algo del honor que nosotros podamos haberle mordido y el honor de todas las personas contra las que él va permanentemente, el honor y el dolor de Messi, para vender unos ejemplares más, atacado porque estaba en una fiesta y una muchacha se puso a bailar delante de él y entonces dijeron cualquier cosa para complicar la vida de un chico destinado, bueno, noble, serio, destinado a darle las mayores alegrías a los argentinos, como antes fue Diego, ahora él. No, lo atacan porque hay que vender unos ejemplares más. Y le regalo que la foto sea trucada. No sé si es trucada. Es que no me interesa. El daño es igual, trucada o no, esa foto. El hombre que ha sido capaz de ir contra un funcionario de gobierno a través de una testigo falsa plantada por un diputado muy servil a los intereses del Grupo Clarín que permanentemente denuncia desde allá lo que supuestamente ocurre en Santa Cruz, que con pasajes del Estado envía a esa testigo y la planta frente o por teléfono con un periodista supuestamente ingenuo, que le cree lo que un chico de ocho años para arriba ya no podría creerlo. Y hacen cambiar toda la policía, la federal afuera, la metropolitana adentro. El juez lo decide, pero es Mañeto el que está detrás, mirando detrás de los cortinados y determinando él qué es lo que tiene que hacer la justicia, siempre igual. Esa justicia de la que se ríe, cambió la policía y además se llevó un edificio entero a un juzgado para que prestaran declaración, porque existía la posibilidad que un importante funcionario de gobierno hubiera ido casa por casa tocando tiros y diciendo, ¿usted escuchó algo? No, ah, porque si no, aquí tengo 25 mil pesos para darle, tapando un crimen horrendo. El crimen que más ha dolido de las últimas décadas en la República Argentina y del que más se ha hablado. Ese hombre que protege programas de televisión, son suyos, son sus periodistas, los que dicen, el vicepresidente de la República, la segunda persona del país, ha salido con bolsos llenos de dinero a la ciudad de Carmelo en Uruguay. José Mujica, presidente de Uruguay, a través de la gente de Migraciones, no se lo permite, no dijo nada, no le preguntó nada y, por supuesto, aquí también. Y después se sabe que esa persona estaba en la Argentina atendiendo a un ex presidente del Brasil. No pasa nada. Ese hombre que se ríe de la justicia, se ríe con la Fibertel ilegal, se ríe con Cablevisión a usted que vive en la provincia de Buenos Aires. En la suma del total de la gente que vive en la provincia le roba 500 millones de pesos por año, cobrando más allá de lo que dice la justicia lo que a él se le antoja. Ese papel que usted tiene en el bolsillo, fíjese es la cuenta de la tarjeta de crédito. Lo hizo él, imprepos Absolutamente todo lo tiene. Ese papel con el que usted envuelve finalmente el zapallo, la calabaza que ha comprado, también lo hace él. Papel prensa. Ya sabemos cómo se debe haber quedado con papel prensa. Ese hombre que tendría que estar él en la justicia dando explicaciones. ¿Por qué el 7 y el 9 de abril estaba reunido con un general gallino a propósito de la venta de papel prensa y el 11... De abril de 1977, dos días después de él dar las instrucciones, evidentemente, se llevaron de los pelos, humillando a Lidia Papaleo, para seguir sacándole todo lo que necesitaban para el ataque al grupo Greiber. ¿Qué me puede importar a mí, estimado Mañeto? que me lleve a la justicia, ¿qué tengo a esta altura del partido para perder? Si cuando tenía poco más de 40 años y usted es el gran dador de trabajo, de oportunidades y de preventas en el país, a mí no me importaba y lo enfrentaba porque lo veía robar el fútbol, a los clubes, a la gente. ¿Qué tengo yo que temerle a esta altura de los acontecimientos? Si cuando tenía ilusiones de conseguir algunas cosas más quizás en la vida, no me importaba. Ahora. Hemos jugado unas cuantas fichas de un lado y de otro. ¿Qué problema puedo tener en estar cara a cara con un señor como usted? Estoy satisfecho, estoy ansioso por tenerlo, porque todo lo que estoy diciendo aquí, usted sabe que no va a haber ningún problema en decírselo. Y lo digo ahora porque después hay una cuestión de confidencialidad, por la que no podré hablar de lo que allí concretamente estemos mencionando. Por eso digo ahora lo que pienso decirle. Y voy a ir con un abogado, con el doctor Eduardo Barcesa. Yo quería ir solo, pero es como en el fútbol. Uno puede querer jugar descalzo. Y no puede, tiene que entrar con zapatos de fútbol. Y a esto también hay que entrar con un abogado. Soy uno bastante bueno, tengo mucha fe, mucha confianza en el asesoramiento que mucho agradezco del doctor Eduardo Barcesa. Usted pensó a lo mejor que íbamos a dedicar todo el programa a esto. Mire, todos los minutos que he quemado empiezan a fastidiarme, en mí mismo. Porque tenemos un programa tan lindo, un programa que habla de la dignidad. Esa contra la que van los poderosos, esa que arrasan con sus intereses los neoliberales del mundo, de los cuales es un representante conspicuo con sus medios de comunicación, el señor Mañeto. Tenemos un bello programa para tocarle el alma, para tocarle el corazón, para hablar de lo que es eh, el capitalismo desde adentro, desde las consecuencias, desde una villa miseria que sigue produciendo gente que vale la pena, como César González, el director de la película Diagnóstico Esperanza, sobre la cual hemos construido el eje de esta noche. Así que permítame, señor Mañeto, vamos a hacer nuestro programa. Y allá vamos después de la pausa.